Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy hablaremos de la importancia de desarrollar ámbitos didácticos en las aulas de clase y cómo a través de estos dispositivos de aprendizaje los estudiantes pueden desarrollar más fácilmente habilidades y comprender con mayor sentido los contenidos propuestos. También veremos cómo estas didácticas se aplican al aprendizaje y enseñanza de las lenguas extranjeras. Bienvenidos. El estudiante no debe ser un espectador en el aula de clase, debe ser participante activo de su aprendizaje. Por esto, muchos docentes implementan dispositivos didácticos que forman parte fundamental de los procesos y vínculos de aprendizaje entre estudiante y profesor. Cuando está uno trabajando en el campo pedagógico, lo que está abordando es la ciencia de la educación y se requiere de un instrumento para hacerla posible en el trabajo de aula. Ese ejercicio de transposición es el que se conoce como didáctica y se convierte en un instrumento que el maestro utiliza para poder desarrollar y construir saber de manera colectiva con sus estudiantes. La didáctica en general comprende el conjunto de pasos que se aplican en un aula o salón de clase con el fin de lograr un objetivo, y es intercambiar conocimientos entre un grupo de estudiantes y profesor sobre una temática específica. Si bien hay unas generales, hay unas también específicas. Y para el caso de las lenguas, se refieren básicamente a varias líneas. Por un lado, a la línea de trabajo con el desarrollo de cada una de las habilidades de la comunicación, pero por otro lado, al desarrollo del pensamiento y la construcción de pensamiento a partir de eso. Se hace necesario hablar de diversas didácticas porque esa serie de pasos que comprenden ese intercambio de conocimientos en campos específicos tendría que tener en cuenta un conjunto de características especiales que tienen que ver con, obviamente en primera instancia, el campo de conocimiento, las condiciones del profesor, las condiciones del estudiante. Es decir, no es lo mismo la didáctica de matemáticas que la didáctica del español como lengua materna. La pedagogía aborda el problema de la educación, desarrolla conocimiento y saber a partir de cualquier elemento que tenga que ver con la educación. La didáctica es el instrumento que permite fortalecer ese desarrollo de la educación en el aula, en contextos particulares de enseñanza y, si se quiere, de aprendizaje. Por medio de actividades didácticas fomentadas por la universidad, los estudiantes tienen diferentes aproximaciones al aprendizaje de las lenguas extranjeras. Estas prácticas, implementadas por los docentes de la Universidad Pedagógica Nacional, permiten que los estudiantes desarrollen su gusto por enseñar de manera eficaz. Ya regresamos con Historias con Futuro. Seguimos con Historias con Futuro. Para el Departamento de Lenguas es fundamental desarrollar espacios donde los alumnos puedan interactuar entre sí de maneras no convencionales. Las prácticas se han convertido en espacios que permiten a los estudiantes, a partir del reconocimiento y unas condiciones especiales en un salón de clase, generar nuevas estrategias didácticas. Resulta importante para los estudiantes y para los maestros, en tanto es el espacio que les permite a ellos aplicar todos los conocimientos disciplinares adquiridos durante su proceso de formación y asimismo todos los conocimientos acerca de lo pedagógico. De otra parte, les permite a los estudiantes entrar en contacto con el hecho de enseñar. Las prácticas se hacen en colegios, en instituciones reales, en condiciones reales, pero con la elaboración del proyecto de investigación pedagógica se le da la oportunidad al estudiante de que a partir de ese reconocimiento, esas condiciones reales, genere estrategias novedosas. La práctica le permite al estudiante aplicar estrategias metodológicas y hacer posible la transposición didáctica de los conocimientos adquiridos en pro de favorecer procesos de enseñanza-aprendizaje efectivos en el aula de clase. Desde hace más o menos 3 años y medio el departamento viene ofertando para los estudiantes de práctica asistida la posibilidad de desarrollar su práctica en contextos no convencionales en español en la comunidad indígena Sicuani, básicamente en el resguardo Wacoyo. Y al trabajar con grupos indígenas, ellos están asesorando la realización de la elaboración de los proyectos educativos institucionales en instituciones de comunidades indígenas, y yo creo que esto es muy importante para el estudiante del Departamento de Lenguas, porque es otro ámbito con el que de pronto no ha tenido tanto contacto. Estamos trabajando con el español como segunda lengua, porque en el caso de los sicuanis, ellos tienen su propia lengua, su lengua nativa. En este caso lo que hemos hecho es trabajar desde historias tradicionales, buscando en las historias tradicionales procesos de construcción didáctica, de dibujos, de formas como ellos conciben el mundo, lograr mirar cómo son las conexiones entre los mitos de origen, las lenguas maternas y su traducción a las segundas lenguas, y cómo desde las segundas lenguas nos arrimamos a procesos de traducción de fenómenos en lengua materna. Entonces ahí hicimos un taller en donde vinculábamos el árbol del Caliberna, el árbol del origen de los alimentos, ¿sí?, la historia mítica del árbol del origen de los alimentos, a todos los problemas de planeación educativa en el aula de clase y en los procesos de aprendizaje de la segunda lengua. Una segunda etapa la comenzamos a desarrollar el semestre pasado en un nuevo resguardo que se llama Domo Planas. Nos encontramos con un resguardo bien distinto al de Wacoyo. Es un resguardo que solo habla lengua. El español es para la escuela. Eso nos puso en un contexto bien diferente. Los maestros nos solicitaron el apoyo en el trabajo didáctico en el aula, razón por la cual dedicamos nuestro ejercicio de práctica pedagógica al trabajo con maestros en el aula. Es decir, tenemos contacto con los estudiantes de la básica primaria, pero al lado del maestro. A raíz, digamos, de ese trabajo, también en el pensum de los programas ofrecidos por el Departamento de Lenguas, se tiene un espacio académico que se denomina Estudios Culturales, donde ese espacio se ha venido enfocando hacia reconocer comunidades indígenas y cómo se realizan los procesos de didácticas en esas comunidades. Hay comunidades aquí en Colombia, hay 64 lenguas indígenas, que casi siempre mantienen intercambios de lenguas entre ellos y aprenden las lenguas con facilidad, con facilidad por problemas de contexto. En esa perspectiva, ¿qué tipo de conocimiento nos dan ellos para el aprendizaje de las segundas lenguas? ¿Qué tipo de saberes involucran esos conocimientos? Y en el caso de la didáctica estamos trabajando con lo que en antropología se llama las prácticas simbólicas, reconocer los saberes locales como fundamento de procesos de aprendizaje en contexto de segundas lenguas, ¿sí? Es decir, las lenguas no son totalmente objetivas, sino que dependen de sus contextos de enunciación para que tengan funcionalidad de aprendizaje. La formación actual está centrada en el alumno, orientada al aprendizaje activo y participativo, acercando a los estudiantes a situaciones reales. Este hecho exige a los docentes reforzar sus competencias pedagógicas, desarrollando conductas innovadoras, incorporando herramientas tanto verbales como no verbales. Pero los elementos cambian según la etapa en que esté el estudiante. Son diferentes las herramientas en pregrado que en posgrado, y los docentes deben encontrar didácticas apropiadas para cada momento. Contamos con 2 programas de posgrado. Uno, una especialización en enseñanza del español como lengua materna. Entonces, finalmente es una especialización en donde obviamente estamos hablando de la didáctica de la lengua materna, del español como lengua materna. ¿Cómo se está enseñando el español en los colegios? ¿Por qué enseñar una lengua que los niños hablan o que los jóvenes hablan? Pues en ese sentido nosotros hemos tratado de superar una instancia que es la instancia de enseñar gramática o de enseñar teoría lingüística. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tratando de hacer una investigación a lo largo de casi todo el país, en la cual nosotros detectamos cuáles eran los problemas básicos que tenían los profesores. La lengua materna es fundamental en cualquier proceso. Alguien diría que el hombre es un ser trabajador, otro diría que el hombre es un ser pensante, pero nosotros diríamos que el hombre es un ser hablante. El hombre está permanentemente hablando, así esté pensando, está de alguna manera realizando, como dijo Vygotsky, una especie de discurso interior, de habla interior. Entonces es fundamental el dominio de la lengua, entre otras cosas, porque es que la lengua es algo que nos cohesiona socialmente, algo que nos da identidad, algo que nos relaciona con la cultura. Bueno, todo este proceso de investigación de la pedagogía y la didáctica del lenguaje, nosotros lo hemos venido apoyando en dos grupos de investigación que funcionan en el Departamento de Lenguas, sobre todo en lo que concierne con el español. Son los grupos Elecdis y el grupo Imini. El grupo Imini ha diseñado una serie de ambientes para facilitar lo que entendemos como el desarrollo de la didáctica del minicuento. Consiste en facilitar a los estudiantes procesos de comprensión y de producción de texto breve con intención artística. El grupo Imini trabaja uno de los géneros literarios que es el minicuento, ¿sí? El minicuento es uno de los géneros y a partir de ese minicuento se crean, se producen una serie de software de juegos interactivos, de uso de la red a través de la imagen para producir procesos creativos, para enseñar literatura, para enseñar teoría literaria, para desarrollar procesos de escritura. El ambiente está compuesto de un juego en donde simultáneamente el estudiante tiene que aprender a desenvolverse en la aventura que le propone el juego y a la vez aprender procesos de lectura y escritura en relación con los textos breves, especialmente con minicuentos. El departamento también, en torno a las didácticas, generó desde hace 2 años un proyecto que es de maestría y es la maestría en enseñanza de las lenguas extranjeras. La maestría en enseñanza de lenguas extranjeras tiene 2 énfasis, uno en inglés y uno en francés. El énfasis de francés tiene un convenio de doble titulación, que es el resultado de un arduo trabajo de varios años con la Universidad de Nantes. La maestría busca promover y fortalecer las prácticas investigativas que puedan contribuir para que los docentes reflexionen acerca de sus prácticas pedagógicas y puedan transformar de manera crítica y reflexiva esas prácticas docentes. Otra característica importante es promover también diferentes metodologías didácticas al interior de las prácticas pedagógicas en lengua extranjera. En la maestría de enseñanza de lenguas extranjeras de la Universidad Pedagógica estamos buscando apoyar a los profesores en ejercicio para que reflexionen acerca de sus prácticas pedagógicas y las transformen. Dentro de esa idea, el Seminario de Teoría y Construcción Didáctica busca darles herramientas para que enmarquen sus prácticas dentro de marcos mayores y las analicen, las transformen y a la vez plasmen sus ideas didácticas, sus transformaciones didácticas, sea en material impreso o en páginas web. Bueno, la ventaja que tiene una herramienta, una página web, en comparación a un texto escrito, es que la página web nos va a permitir implementar más herramientas tecnológicas como más videos, canciones, juegos, para que sea de verdad una herramienta didáctica de lo que se va a enseñar a los niños, llegarle más a esa parte de juego y de dinámica. Bueno, otra de las ventajas de usar páginas de internet al momento de presentar los contenidos es que es más significativo para los estudiantes porque es algo que representa o se aproxima más a la realidad que ellos tienen. Es pretender usar una herramienta de todos los días con un fin específico al momento de mostrar nuevos contenidos, de mostrarles cómo va a desarrollarse la clase y el profesor le permite relajar más el salón de clase. ¿Cómo dirían que las reflexiones que hemos tenido en este curso, en este seminario, les han ayudado a pensar en sus prácticas pedagógicas. La maestría permite un cambio sustancial en la práctica pedagógica porque nos hace ver a los estudiantes como sujetos de aprendizaje. Tenemos que buscar los medios para llegar a ellos y que el conocimiento sea realmente efectivo. El Departamento de Lenguas ha encontrado en el teatro un entorno fértil e interesante para el desarrollo de dispositivos didácticos que le permitan a los estudiantes desarrollar sus habilidades artísticas y mejorar el dominio de otros idiomas de una manera contextual y lúdica. El grupo de teatro Tropagano Más empieza hace 2 años, más o menos, con una obra que se llama El Bar de Locos, en francés Le Bar des Fous. Es un proyecto que comienza sencillamente como una tarea para la materia de francés. El teatro es una herramienta bastante útil para la labor docente por muchas razones. Empezando porque lo dota a uno de mayor habilidad para manejar un grupo, ¿sí? Para expresarse, para estar parado frente a ellos y lograr comunicar bien una idea, que pues la idea de la educación es precisamente generar un diálogo entre el profesor y los estudiantes, y también porque el teatro en sí mismo puede ser una herramienta didáctica para enseñar diversos temas. Lo que pretendíamos nosotros era sacar del contexto del aula, ¿sí?, ese aprendizaje de esa segunda lengua y ponerlo a jugar. Y bueno, qué mejor manera que artísticamente. Cuando uno habla en una lengua extranjera se siente bastante incómodo porque no es su lengua, no está articulando de la manera en que uno normalmente articula. Entonces, en el caso del francés uno tiene que estirar un poco la boca, tiene que hacer como unos movimientos más estilizados que no existen en el español, y cuando lo vas a hacer en teatro tienes que exagerarlo mucho más porque tienes que proyectar la voz, tienes que hacer que la persona que está en la última fila te escuche. Entonces, eso genera que uno empiece a apropiarse mucho más de ese sistema fonético. Concebimos el aprendizaje de una segunda lengua no solamente desde sus términos gramáticos, desde estas cuestiones básicas y sin vida, que las llamamos nosotros. Nosotros también tratamos de partir siempre de la parte cultural, de la lengua de la que se pretende pues hablar. El teatro nos brinda esa posibilidad, porque el teatro no es solamente poner en práctica esas habilidades comunicativas, sino también es vivirlas como tal. Pienso que la didáctica es un arma, una herramienta fundamental dentro del proceso de enseñanza de las lenguas, porque desde mi caso personal es muy distinta la experiencia que yo tuve con la literatura dentro del colegio, por ejemplo, que simplemente se le veía el libro con miedo. Entonces, para eso se utiliza la didáctica, para que el alumno pueda ejercer otro tipo de acercamiento a la literatura. La literatura esencialmente tiene que ser una experiencia. No podemos seguir enseñando una literatura que sea una historia de la literatura simplemente, sino que el aula de clase tiene que ser un espacio, como bien se llama en la universidad, espacios académicos, pero que constituyan realmente una experiencia. La didáctica de él es muy interesante porque él no se basa tanto en la teoría, es más en la práctica. Y esa práctica lo hace a uno sentirse más en el cuento de ser un maestro, sentirse más en el cuento de saber cómo se hacen las cosas. Y es muy bonito que todo se vea en teoría, pero es mucho más interesante cuando uno se mete en la práctica y realiza las cosas, empieza a crear cosas a partir de algo muy sencillo. El profesor nos dijo que hiciéramos un poema, pero yo hice una frase que está relacionada con la relación que tiene el cuerpo con la escritura, el cuerpo del escritor con la escritura, y pues dice así. Para un escritor, el lápiz es una parte más de su cuerpo, ya que a través de él fluyen las ideas como la sangre fluye por sus venas. Creo que hay que devolverle a la literatura la emoción, hay que devolverle a la literatura el cuerpo, la voz, y en eso los jóvenes salen muy felices de hacer lecturas dramáticas, de tomar obras clásicas de la literatura española, de representarlas y de meterse en la escena y tener una experiencia viva con la literatura. Montamos una obra de teatro con todos los de la clase, entonces como cada uno había creado su cuento, su adivinanza, entonces cada uno entró a protagonizar su cuento apoyado por coprotagonistas de otros cuentos. Yo pienso que la pedagogía es siempre una apuesta y una esperanza. Yo no tengo un seguimiento de ellos, ellos pasan por mi clase, una electiva, se van, pero lo importante aquí es que ellos algo hayan aprendido. Por esto, el departamento se preocupa porque los estudiantes participen en actividades didácticas donde puedan compartir sus capacidades y al mismo tiempo disfrutar de lo que hacen. Ya regresamos con Historias con Futuro. Seguimos con Historias con Futuro. Diferentes aspectos son importantes para entender la didáctica de las lenguas, sus bases conceptuales para los procesos de enseñanza-aprendizaje, las herramientas para su desarrollo y las didácticas especiales y específicas. Pero en el progreso inminente de la educación se requieren propuestas nuevas dentro de la didáctica que después se plantearán específicamente en cada área del conocimiento. Por ello es importante entender que la didáctica debe ir evolucionando, involucrando nuevas estrategias y medios tecnológicos y virtuales que permitan a los estudiantes participar de los procesos actuales y globalizados, conjugando lo metodológico, lo sociológico y lo psicológico. Hay muchas didácticas, pero yo diría que hay una didáctica fundamental que es precisamente aquella que le orienta a uno a mirar el lenguaje en función de la vida. Y otra que es en función del estudio. Creo que si nosotros, a diferencia de lo tradicional que era considerar el lenguaje o la lengua como objeto de conocimiento, pensamos más en el lenguaje en función de la vida, en función del aprendizaje, hemos hecho una gran labor en función didáctica. Es muy importante como salirnos de los esquemas. Pienso que uno como maestro tiene que presentarse como un funcionario de la humanidad y que para eso es necesario hacer ciertas revueltas íntimas, uno como maestro, evaluar un poco cómo nos educaron, cómo somos nosotros hoy, qué queremos hacer de nuestros futuros maestros, ¿no? Cómo queremos que nuestros futuros maestros eduquen a las generaciones que vienen atrás de ellos. A mí me parece muy importante tomar los elementos que estamos adquiriendo en este proceso para llevarlos posteriormente al aula. Me parece que el vincular el aprendizaje de una lengua o incluso de una disciplina con el teatro, con el trabajo corporal, con todo lo que hay alrededor de esto, es una experiencia muy enriquecedora y muy significativa para los estudiantes. La didáctica la va construyendo el maestro en compañía de los estudiantes, en los diferentes espacios que sirven como aula de clase. Entonces, en esa medida, pues obviamente la creatividad, no solamente por parte del profesor, sino la creatividad también por parte del estudiante, va a determinar de alguna manera esas nuevas formas de generar estrategias para realizar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. El día de hoy hicimos un recorrido por el Departamento de Lenguas para ver más profundamente cómo los estudiantes y docentes han aplicado las nuevas didácticas educativas para hacer del estudio de las lenguas una experiencia artística y formativa. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo@pedagogica.edu.co. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro.